Buenas tardes, bueno, buenas noches. Nos espera 2 minutos para empezar con todos juntos. Son, según mi reloj, faltan 3 minutos para las 6, ¿no? Y nada más, bueno, y darles a todos a ustedes la bienvenida. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo estás, Estefanía? Aila, Antonella. Yo estoy con el fondo, del lago Titicaca, ¿no? Pero hubiera querido poner un poco más de tiempo a la fachada de la facultad. Bueno, vamos a esperar 2 minutos. Bueno, yo entiendo en principio, en primer lugar, para mí es una primera experiencia en farmacología. Yo durante más de 30 años, ¿no? Yo diría un poco más, he enseñado siempre el curso de cirugía bucal y maxilofacial, tanto uno como dos, ¿no? Y me he quedado con el dos los últimos 15 años más o menos. Permítanme presentarme, soy el doctor Raúl Botetano, amigo de todos ustedes, soy también vía relibro, igual que ustedes. Y decía hace unos segundos que para mí es una experiencia nueva, ¿no? Nueva, positiva, ¿no? Yo he enseñado también farmacología en posgrado, en diferentes lugares, ¿no? Pero es la primera vez que tengo la oportunidad de enseñar a gente tan joven como ustedes, ¿no? Lo cual para mí es muy, muy grato porque uno tiene que irse, ¿cómo se dice? Cambiando diferentes escenarios para ir volcando todo lo que uno humildemente sabe, ¿no? Y puede aprender todos los días, ¿no? Una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de estos años es que no existen dos pacientes iguales, ¿no? No existen dos casos iguales, ¿no? Es decir, uno nunca deja de aprender, ¿no? Es la verdad, ¿no? Y uno siempre, para todos los que ejercemos la profesión, más aún quienes tenemos la responsabilidad de enseñar, ¿no? Tenemos que tener muy en claro este concepto, ¿no? Que todos los días vamos aprendiendo. Nos golpeó pues la pandemia, sacamos garras, ¿no? Garras, sí, efectivamente nos adaptamos al sistema. Y es un reto para mí porque yo recibo a los chicos de cuarto año y siempre les increpo, ¿no? De que cuando ya están en cuarto año pues tienen que saber ciertas cosas, ¿no? Y me dicen, no me he enseñado, yo no sé, bueno, vamos a ver qué tan cierto es eso, yo no creo eso, ¿no? Y es que hay un momento en la vida del estudiante, yo también soy estudiante igual que ustedes, hay un momento en la vida del estudiante en el cual va a empezar la carrera propiamente, ¿no? Y ese es justamente el tercer año de ustedes, ¿no? En el tercer año, cuando uno empieza estos cursos tanto en medicina como en odontología, uno estudia primero la parte sana, ¿no? Es decir, el paciente sano, ¿no? Eso se llama, fisiología, ¿no? Después también uno tiene que aprender un poco lo patológico, ¿no? Relacionándolo, comparándolo en todo caso con, ahí están entrando los varones, comparándolo con lo enfermo, ¿no? Y eso es el curso básico de semiología, ¿no? Que en nuestra facultad hace muchos años se ha eliminado, no sé por qué, ¿no? Porque en semiología se ven los signos y síntomas de las enfermedades sin entrar a detalle de ninguna enfermedad en particular. Y es un poco lo que vamos a hacer como ejercicio estas dos clases, ¿no? Y luego, después una vez que hemos aprendido cómo es el paciente sano y cuáles son los signos y síntomas en general de las enfermedades en general, que es una fiebre, que es una isquemia, que es una hinchazón, que es un dolor, ¿no? Es decir, desde el punto de vista clínico, pero como signos y síntomas, recién uno va a estudiar la patología, ¿no? Es decir, a reunir todos esos signos y síntomas y juntarlos, relacionarlos con el paciente y llegar a una conclusión que es un juicio racional, que es el diagnóstico. Ese es el proceso. Y después
Ojo, mira, primero aprendemos lo sano, después aprendemos los signos y síntomas, después aprendemos la patología, el estado anormal o patológico de una persona. Y después tenemos, lógicamente, que aprender cómo vamos a curar a esa persona. ¿Lo vamos a curar con cirugía? Ahí entraba yo, ¿no? ¿O lo vamos a curar con medicamentos? Ahora también voy a entrar yo en este caso, ¿no? Pero lo cierto es que en el caso de ustedes, ¿no? Van a aprender farmacología sin haber aprendido patología, y eso es un poco contradictorio, un poco complicado, ¿no? Si yo me pongo los zapatos de ustedes, se me daría un sancochado, ¿no? Uno de los problemas que yo percibí desde que era estudiante, a mí me gustó siempre la patología, me encantó la cirugía, pero la patología es espectacular desde el punto de vista clínico, no desde el punto de vista histológico, ¿no? La patología clínica. Y siempre quise saber qué cosa es lo normal, qué cosa es lo, porque me enseñaban las enfermedades, me las aprendía de memoria, y finalmente entraba un curso de farmacología donde tenía que aprender también de memoria todos los fármacos, y al final terminaba el año y no sabía realmente para qué servía cada uno, ¿no? Y eso es porque no se seguía el proceso natural de la enseñanza como es en la profesión de médico cirujano, ¿no? Entonces ahí sí son muy meticulosos, muy estrictos, muy tradicionales, porque la enseñanza de del médico cirujano no ha cambiado en los últimos 80, 90 años, en las partes de básicas me refiero. Quizá en la parte más avanzada ha habido algunos cambios, pero en odontología hemos ido cambiando, ¿no? Hemos ido reinventando los currículos, qué sé yo, y lógicamente con buena intención, ¿no? Porque todos lo hacen con la mejor intención y que los estudiantes puedan aprender más, ¿no? Pero el asunto es que va a ser un reto el poder comprender, ¿no? La parte farmacológica si no entendemos, si no conocemos primero la parte semiológica y si no conocemos, bueno, la fisiología lo acaban de llevar, creo, o lo van a llevar recién este ciclo, ¿no? Ahora, les confieso ahora que ya estamos la mayoría, ¿no? Bueno, somos 32 personas, yo creo que podemos arrancar. Yo cometí un error, ¿no? Me contacté con Marjorie, con vuestra delegada, y le pedí por favor que me contactara con ustedes para hacer este grupo de WhatsApp, porque siempre nos ha dado resultado desde que empezó la pandemia como medio de comunicación con todos los estudiantes. Es el WhatsApp del curso, ¿no? Entonces ahí conversamos diferentes cosas. ¿Y cuál ha sido mi error? Por la emoción, por querer estar con ustedes más pronto. Y es que el curso de farmacología en realidad es para ustedes todavía el siguiente ciclo, ¿no? No es este ciclo. Este ciclo van a llevar primero fisiología, ¿no? En el caso mío, no voy a llevar todavía este primer semestre el curso de cirugía bucal, el cuarto año, y en el segundo semestre nos vamos a encontrar con ustedes en farmacología. Pero en vista de que ya hemos iniciado esta amistad, ¿no? Yo quisiera aprovechar durante estas 4 semanas, si es que se pudiera, estas 2 semanas previas, que no tenemos clase oficial, y de repente una o dos clases más, siempre y cuando no se contraponga con las clases regulares de ustedes, y después que me permitan inyectarle algunos videos, algunas clases, algunas cosas a través del, ¿cómo se llama? A través del WhatsApp, ¿no? Para siempre estar relacionados porque en esta primera parte, creo que primero van a llevar con el doctor Díbano, si mal no recuerdo, es el encargado uno de los encargados del curso de fisiología. Y lo van a hacer muy bien, ha sido también mi profesor. Entonces, hecha esa salvedad, vamos a empezar a conversar sobre una parte que me parece muy importante, ya cuando hablemos de patología. En primer lugar, entender qué cosa es una enfermedad, ¿no? Cuando ustedes se lleven el curso de fisiología, le van a enseñar el funcionamiento de cada uno de los órganos, el funcionamiento de cada uno de los sistemas, ¿no? Ya en otro nivel, totalmente diferente al que han llevado ¿cómo se llama? En el colegio, en la academia, y le van a enseñar, pues, cómo es el funcionamiento normal, como repito, de cada uno de los tejidos y órganos. En el aparato digestivo, la función principal, pues, es la digestión, digerir los alimentos, ¿no? De sólidos, líquidos, a través de un proceso que se inicia en la boca, pasa por la faringe, luego viene el esófago, llega al estómago, donde se realiza la segunda digestión, en la boca se realiza la primera digestión, en la boca se realiza perdón, el estómago, la segunda digestión, y luego viene la absorción, ¿no? La absorción de los alimentos y por ende también la absorción de los fármacos a través del intestino delgado, ¿no? Que es lo que se llama la barrera y los sin entrar la de los cilios, ¿no? Los cilios y los microcilios existen en el intestino delgado, que es
en cuyo nivel o en nivel donde se absorben tanto los medicamentos como los alimentos, ¿no? Y todo aquello que no le sirva, todo aquello que no se puede absorber, pues seguirá su curso a través del intestino grueso y es eliminado a través del recto, ¿no? Ese es el funcionamiento general del aparato digestivo, en donde la boca es un elemento inicial, ¿no? Luego tenemos el aparato respiratorio, en donde nosotros tenemos las fosas nasales, luego viene en la parte posterior la nasofaringe, la faringe, que es un medio común tanto para la respiración como para la digestión, y luego el aire es dirigido ya no hacia el esófago, sino es dirigido a través de la laringe, ¿no? De la laringe a los bronquiolos y de ahí va a los bronquios y finalmente a los pulmones, ¿no? En donde se produce el intercambio gaseoso, es decir, la absorción del oxígeno para que este oxígeno ingrese al torrente sanguíneo y a través del oxígeno permita el funcionamiento de todo el organismo a nivel ya microestructural, ¿no? Que se llama, donde se produce la respiración celular, que no tiene nada que ver con tomar aire, sino se refiere al ¿cómo se llama? Al uso de energía para el funcionamiento de las células, que sea uno de los sistemas que se llama el ciclo de Krebs, que van a aprender ahora en el curso de bioquímica, ¿no? Y luego, una vez que ese oxígeno llega al torrente sanguíneo, va a pasar a las células, ¿no? Donde las células van a tomar ese oxígeno, como repito, para el ciclo de Krebs. Y una vez que la célula termina de utilizar, de hacer realizar el metabolismo, tanto de los elementos nutritivos que ingresaron por el intestino delgado, acuérdense, como del oxígeno, que es una parte importante también al torrente sanguíneo, es ahí. Pasan a las células, hacen su metabolismo y lo que no les sirve, los productos de desecho, lo vuelven a eliminar a través de la sangre, ¿no? Y luego este aparato circulatorio, que ya ustedes lo conocen, ¿no? También va a permitir que la sangre desoxigenada vaya pues a un subsistema llamado el sistema venoso, ¿no? Tenemos un sistema arterial, tenemos un sistema venoso, ¿no? Los seres humanos tenemos en promedio 5 a 6 litros, ¿no? de sangre, de los cuales un tercio nada más es sangre arterial y dos tercios, ¿no? dos tercios son de sangre venosa, ¿no? Ese es el desequilibrio natural que existe para el funcionamiento para la vida de las personas. Estamos hablando ya de un tercer sistema que es el aparato respiratorio, ¿no? Y luego tenemos que cuando ya algunos elementos ya no le sirven decir, ya no sirven al organismo, están en el torrente sanguíneo, la sangre, perdón, el oxígeno que ha sido utilizado es eliminado a través ¿cómo se llama?, del anhídrido carbónico a través de los pulmones, ¿no? Pero los alimentos y las sustancias en general pasan del sistema venoso, hay un sistema complementario a nivel ¿cómo se llama? A nivel de los riñones, que permite que lo que no nos sirve, los desechos que no nos sirven, los metabolitos que no sirven, sean eliminados a través de los glomérulos del riñón, ¿no? Y en el glomérulo, que es la unidad funcional del riñón, permite que se filtre lo que no le sirve al organismo y se deseche, se elimine a través de la orina. Entonces, desde los riñones va a pasar a la pelvis renal, ¿no? que es la salida inmediata del riñón, y luego va a pasar al uréter, ¿no? a los uréteres, ¿no? al uréter, ¿no? Del uréter va a pasar a la vejiga, ¿no? donde se junta los residuos del uréter derecho y del uréter izquierdo, o va a la orina, a la vejiga, y luego es eliminado a través de la uretra, que tiene diferentes características en el hombre como en la mujer, ¿no? Por tema sexual, ¿no? Entonces, ese es otro sistema, ese es otro órgano que estamos explicando de manera general, ¿no? Hemos hablado del aparato digestivo, hemos hablado del sistema circulatorio, que es muy rápido, hemos mencionado también el funcionamiento del sistema renal, ¿no? Y luego también tenemos otros sistemas, ¿no? Otros sistemas que van a colaborar, van a contribuir para la homeostasis, ¿no? Del organismo, ¿no? Uno de ellos es el sistema linfático, que yo no lo entendía cuando era estudiante. Es un sistema similar, ¿no? Complementario, no es paralelo, pero es complementario al aparato circulatorio donde circula la sangre oxigenada y desoxigenada, ¿no? La diferencia es que a través de los vasos linfáticos circula la linfa, ¿no? La linfa, ¿no? ¿Y para qué sirve la linfa? La linfa transporta
en su gran mayoría algunos tipos de glóbulos blancos, ¿no? Que van a servir para la defensa de nuestro organismo que forman parte del sistema inmune. Entonces, tenemos también un aparato, un sistema linfático, pero no es aparato, es un sistema linfático. Y luego, para terminar de hablar de los sistemas en general, tenemos al sistema nervioso, ¿no? Hay un sistema nervioso central, ¿no? Que se encuentra coincidentemente dentro de la caja craneal, y un sistema nervioso periférico, que es todo lo que está por fuera de la caja craneal, ¿no? Si hablamos del sistema nervioso periférico, ¿no? Vamos a tener en primer lugar a la médula espinal, ¿no? Y que se encuentra dentro, ¿no? En medio de de la columna vertebral, ¿no? Entonces, la médula espinal que se encuentra dentro de la médula, dentro de la columna vertebral, va a tener diferentes terminaciones de ida y de retorno, ¿no? Que se llaman fibras aferentes y fibras eferentes, ¿no? Que van a llevar la información, ¿no? Desde el sistema nervioso central hacia la zona periférica, ¿no? Son los eferentes, ¿no? Es decir, salen del sistema nervioso central. Y los aferentes, ¿no? Que son la mayoría de terminaciones nerviosas que nosotros las tenemos en la mano, los pies, en la nariz, qué sé yo, ¿no? O que están en relación a los órganos, ¿no? Que van a enviar información de diferente tipo, nerviosa, pero sensitiva, sensorial, neurovegetativa, ¿no? Al decir neurovegetativa me refiero al sistema simpático y al sistema parasimpático, que son sistemas autónomos y automáticos, ¿no? Y toda aquella información que va a venir, que va a ser llevada desde la zona periférica hasta la zona central, ¿no? Entonces, el medio a través del cual sube y baja esas fibras nerviosas aferentes y eferentes es a través de la médula espinal, ¿no? Y luego, tenemos el sistema nervioso central, del cual vamos a mencionar solamente rápidamente el cerebro, el cerebelo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, ¿no? Es decir, todo el sistema que en conjunto va a dirigir el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Nosotros tenemos, por definición, que todos los órganos y sistemas son importantes, pero hay dos que son los que están relacionados con la vitalidad, con la vida, con los que regulan el funcionamiento de los demás órganos, que son el sistema nervioso y el sistema cardiovascular, ¿no? Esos son los más importantes, no, los más importantes son aquellos que regulan el funcionamiento de los otros órganos y de todos los tejidos en general. En condiciones normales, el paciente no debiera de tener signos y síntomas, ¿no? Como ustedes que son jóvenes, ¿no? Que viven la vida tranquilos, haciendo deporte, estudiando, trabajando, haciendo su vida diaria. Y yo estoy seguro que salvo a algunos por ahí que puedan tener alguna enfermedad de fondo que Dios no quiera que tengan de manera permanente, la gran mayoría vive su vida sin preocuparse por su salud, porque por definición la juventud se acompaña pues de una salud, es decir, de una ausencia de enfermedad, de un equilibrio homeostático, ¿no? Un equilibrio físico, orgánico, sensorial y psicológico. Ese es el concepto de salud, ¿no? Hay conceptos de salud desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista medioambiental, hay una serie de conceptos jurídicos, etcétera, ¿no? Pero lo que nos importa a nosotros, lo que nos interesa es un equilibrio homeostático natural que tiene el organismo. Hecho esa antesala de cómo funciona el organismo en general, en condiciones normales y situaciones que hacen que el cuerpo humano se vea afectado, condiciones que pueden ser propias del medio ambiente o condiciones que pueden nacer que pueden venir con el organismo, con el cuerpo mismo al momento del nacimiento. Entonces, esas variaciones, esas modificaciones se manifiestan de diferentes maneras, ¿no? Y desde el punto de vista de la semiología, o ¿no? Desde el punto de vista de la semiología, se le denomina signos y síntomas, ¿no? Signos y síntomas. Los síntomas son aquellas sensaciones o percepciones que tiene el paciente de sí mismo. Me duele, ¿no? Me siento cansado, tengo sueño, ¿no? O tengo fiebre, ¿no? Siento que estoy acalorado, siento escalofríos, ¿no? Todo lo que siente el paciente se llama síntomas, ¿no? Y todo aquello que nosotros vemos en el paciente, o todo lo que el paciente muestra objetivamente a nuestros sentidos, se llama signos, ¿no?
Entonces tenemos signos y tenemos síntomas, ¿no? Cuando el paciente esté enfermo, cuando ustedes están resfriados, dice, siento escalofríos, siento que me pica la garganta, siento que me duele cuando paso los alimentos. Esos son síntomas. Pero su mamá, su papá dice, estás decaído, ¿no? Estás con la cara roja, estás con ojeras, ¿no? Dice, hay cosas que, estás pálido, ¿no? Porque cambió el color. Nosotros no nos dimos cuenta. Pero esas son evidencias de signos. Signos son lo que las otras personas ven en uno. En este caso, desde el punto de vista médico, lo que el médico, el profesional de la salud, nosotros somos profesionales de la salud, observamos en nuestro paciente. Tenemos signos y tenemos síntomas. ¿Qué disciplina estudia los signos y síntomas? La semiología. Entonces, la semiología, ¿no? Que viene de semeios o semeium, ¿no? En griego, que significa signos y síntomas, sobre lo que el paciente siente en realidad, no es una ciencia, es una disciplina, ¿no? Es una parte de la medicina que se encarga de estudiar los signos y síntomas. Y cuando el paciente está enfermo, doctor, bueno, y cuando el paciente, ahora, los signos y síntomas, pero de manera individual, ¿no? Y también, por ejemplo, la fiebre, ¿no? Hay fiebre cuartana, hay fiebre por brucelosis, hay fiebre por virosis, hay fiebre por COVID. La fiebre es un signo y es un síntoma transversal, ¿no? A todo un conjunto de enfermedades. Cuando hablamos de signos y síntomas y tratamos de identificar una enfermedad, estamos aplicando el concepto de semiología, ¿no? Estamos estudiando los signos y los síntomas. Si hay alguna pregunta hasta acá, por favor, me la hace. No estoy haciendo una antesala, un preámbulo. Miren, todavía no estamos hablando de farmacología. Ese es el estudio general, ¿no? Ese es el ABC, ¿no? El ABC del diagnóstico, ¿no? Entonces, van a escuchar la palabra diagnóstico, ¿no? No sé si Aili o Antonella pueden abrir el micrófono y me pueden decir qué cosa es para ustedes el diagnóstico. ¿Qué les han enseñado a ustedes o qué han escuchado a ustedes del diagnóstico? Sí, abran su micrófono, ¿no? Yo soy muy permeable, no se preocupen, estamos en confianza. Están sin micrófono, Antonella. ¿Algún voluntario, Cristina? Cristina Jara, dice acá, Estefanía. ¿O Alberto Alarcón? ¿Alguien que tome la palabra? ¿Nadie? La palabra diagnóstico, significa diferenciar, ¿no? Gnosis, ¿no? GN, gnosis significa conocimiento, ¿no? Es distinguir o diferenciar entre distintos tipos de conocimiento o conceptos, ¿no? Entonces, cuando hacemos el diagnóstico, lo que hacemos es comparar los signos y los síntomas de una enfermedad con otros signos y síntomas de otra enfermedad para ver a cuál se parece, ¿no? Hasta que llegamos a una conclusión, ¿no? A una conclusión final que es el diagnóstico final, ¿no? Una vez que decimos, ya, el paciente tiene este diagnóstico, entonces tenemos que decidir, ¿no? ¿Qué tratamiento le vamos a dar a este paciente? ¿Y qué tratamiento le podemos dar al paciente? Históricamente, si les habrán hablado, le van a hablar más adelante, ha existido o existen, ¿no? Dos formas de tratar a los pacientes, ¿no? Una mediante medicinas, ¿no? O medicamentos, como se le dice actualmente, y otra mediante tratamientos quirúrgicos, ¿no? En la cirugía, atravesamos la piel con la mucosa del paciente para inyectarlo, para cortarlo, para drenarlo, ¿no? En cambio, en el caso de la medicina, utilizamos medicamentos, ¿no? O fármacos, ¿no? Medicamentos o fármacos para buscar que el paciente se cure, ¿no? Nuestro objetivo es que el paciente se cure, aunque no siempre se cura, ¿no? Entonces, vamos llegando al punto, ¿no? Cuando un paciente tiene alguna enfermedad, ¿no? Ya llegamos a la conclusión, llegamos al diagnóstico del paciente, decimos, ah, entonces, ¿cómo se va? ¿Y tiene ese diagnóstico? ¿Y cómo lo voy a curar? Existen solamente dos formas para curarlo. O lo curan con medicamentos. A ver, a mí se le abre el micrófono, pero. Es decir. Ya. O lo curamos con medicamentos, o sea, con medicinas, o lo curamos con tratamiento de cirugía. Históricamente, ¿no? El médico y el cirujano fueron personas diferentes, personajes diferentes, ¿no? Eso viene ya desde la época antigua, ¿no? Donde los médicos, ni siquiera hablo de Grecia, de Hipócrates, sino mucho para atrás, el médico era siempre una persona muy reconocida, ¿no? Muy querida,
muy aceptada porque curaba las enfermedades con medicamento, que se llama médico deriva de medicina y no al revés, ¿no? Y otro grupo de personas curaban a las personas, no, no se decían pacientes en ese tiempo, curaban a las personas haciéndoles sangramientos con sanguijuelas, haciéndole drenajes, sacándole los dientes, ¿no? Y eso se le llamó, haciendo amputaciones, ¿no? Que se le llamó el cirujano. Y el cirujano, al contrario, o contrario a lo que sucedió o sucedía con con los médicos, los cirujanos eran mal vistos, han sido proscritos, hasta han sido perseguidos por la iglesia, ¿no? Hasta aproximadamente han sido dos visiones, dos disciplinas diferentes, el médico y el cirujano, hasta la época napoleónica, ¿no? Donde la Universidad de París se otorga el primer título de médico cirujano, ¿no? Entonces, los médicos, ¿no?, se caracterizaban por utilizar medicamentos, ¿no? Y ahí entra, miren, ahí entra recién el tema de farmacología, ¿no? La farmacología es tan antigua como la medicina, o la medicina es tan antigua como la farmacología. Es decir, cuando en algún grupo, algún tribal, ¿no?, el curandero, el, qué sé yo, el sacerdote, ¿no?, utilizaba alguna sustancia con el propósito de curar algo, ¿no?, y estaba haciendo un tratamiento con medicamentos, estaba usando fármacos, no estaba haciendo farmacología, ¿no? En cambio, el cirujano viene después, es otro tema, ¿no? Yendo al punto, entonces tenemos que si nosotros queremos saber cómo vamos a curar al paciente, primero tenemos que saber cómo funciona normalmente ese órgano o sistema. En segundo lugar, si sabemos ya cómo funciona normalmente, podemos identificar los signos y los síntomas de esas enfermedades o trastornos. Y luego, después de conocer el nombre de la enfermedad, vamos a poder hacer un tratamiento para esa enfermedad, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a conversar sobre este tema que se llama la naturaleza de la enfermedad, ¿no? Ese es el tema del día de hoy. La naturaleza de enfermedad es un concepto que nos indica, que nos señala que cuando vamos a avanzar, ahí está, ¿no? Un poquito más, acá. Que cuando un paciente, una persona en general, está enferma, hay que encasillar, ¿no? Hay que distinguir a qué grupo de enfermedad pertenece esa que tiene el paciente, ¿no? Es decir, el paciente puede tener una infección, ¿no? Todavía no estamos hablando del diagnóstico, el paciente puede tener un traumatismo, o sea, ha sufrido un golpe o ha sido objeto de una cirugía, un tratamiento quirúrgico, tiene un tumor o una neoplasia benigna, o tiene un cáncer, o sea, una neoplasia maligna, o nació con la enfermedad, es decir, tiene una malformación congénita, o de pronto tiene un trastorno del sistema inmune, ahí hay que corregir, trastorno del sistema inmune, o de pronto tiene una alteración en el metabolismo, ¿no?, o tiene una disfunción de algún órgano o de algún tejido, ¿no? Entonces, cuando el paciente viene con un trastorno, nosotros tenemos que ubicar los signos y síntomas dentro de cada uno de esos grupos de enfermedades, ¿no? Y cada uno tiene sus características propias, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, vamos a quedar el día de hoy de repente hablando de este tema, que es creo que el más sensible y el más conocido, ¿no? Si el paciente tiene una infección, ¿no?, una infección, tenemos que primero identificar cuáles son las características de esta infección, ¿no? Porque si el paciente tiene infección, vamos a tener que curarlo seguramente con algún medicamento, ¿no? Es lo más obvio, ¿no? No lo vamos a operar necesariamente. Hay tratamientos quirúrgicos para algunas infecciones, pero no son las más, no son las menos. Entonces, cuando un paciente presenta una infección puede ser originada por una bacteria, ¿no? Puede ser origen, ustedes ya llevaron microbiología, entonces, en saber que, bueno, puede ser no sé, un estafilococo, ¿no? Puede ser una infección viral como el COVID, ¿no? Puede ser una infección viral como la gripe, puede ser una infección viral como el herpes zóster, ¿no? Puede ser una infección viral como el síndrome, ¿cómo se llama? Lo que está de moda ahorita, la enfermedad de manos, pies y boca, ¿no? O la enfermedad de los monos, ¿no? La varicela del mono, la viruela del mono, pero esa también es una enfermedad, una infección viral, ¿no? Luego podemos tener, el paciente puede tener una micosis, es decir, una infección por hongos, ¿no? O hongos, ¿no? El más común y casi el único, la única
El único hongo que existe en la boca y que produce enfermedad es la Candida albicans, ¿no? La candidiasis, ¿no? Puede tener diferentes presentaciones clínicas, pero básicamente se trata de del mismo hongo, ¿no? O el paciente puede tener un parásito, ¿no? Y si le digo parásito, de repente se están imaginando que el paciente ingirió, pues, no sé, un alimento en malas condiciones y le dio una giardiasis, ¿no? O se comió una, no sé, un gusano, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Pero no, en la boca, las infecciones parasitarias exclusivamente se producen por inyección o ino por inoculación, que habíamos dicho, ¿no? Es decir, el paciente tiene una herida en la boca o en la cara, ¿no? Se queda dormida, está en el campo, no necesariamente en el campo, también en la ciudad, zonas periféricas, y la mosca, por ejemplo, es uno de los insectos de los cuales me voy a referir. La mosca se posa, ¿no? Se para, como dice la mamá, se para la mosca, se posa la mosca sobre la herida abierta del paciente. Si la tiene en la cara, se posa en la cara. Imagínense, si se queda con la boca abierta, hay casos en los cuales la mosca se introdujo en la boca, depositó los huevos en la herida y se fue la mosca. La mosca se fue. Los huevos, después de algunos días o semanas, eclosionan y las larvas de la mosca comienzan a aparecer desde dentro de la herida, que puede ser la piel o puede ser la boca, ¿no? Esa es una parasitosis común ¿cómo se llama? En la región facial, ¿no? O el paciente se quedó dormido en zona endémica del Cusco, no sé, la Convención, ¿no? Se quedó dormido y le picó el mosquito. Y el momento que el mosquito le pica, accidentalmente, sin darse cuenta, inocula un parásito, ¿no? Que en ese caso es el que produce la UTA o la leishmaniasis. La forma entonces en que se producen estas enfermedades es así. Entonces, yo le estoy explicando esto para que puedan entender posteriormente que cuando el paciente tiene una enfermedad, como repito, o se cura con un tratamiento médico o se cura con tratamiento quirúrgico, ¿no? El curso que vamos a llevar más adelante de farmacología es una forma de tratamiento médico, ¿no? O sea, médico es todo aquello, todo aquel tratamiento en el cual no atravesamos la piel y la mucosa del paciente para para proporcionarle, aplicarle el medicamento, ¿no? Cuando la infección, entonces, cuando hay una infección, a veces el paciente presenta fiebre, ¿no? A veces, ¿no? A veces el paciente presenta dolor, otro síntoma, perdón, ¿no? A veces el paciente presenta picazón, ¿no? A veces el paciente presenta ardor, si es una micosis, ¿no? Entonces vamos a ir identificando ya más adelante en otros cursos, ¿no? En otro curso que lleve, curso de patología, cuáles son esas características de esas enfermedades en particular, ¿no? Lo que, ¿no? Para mí es importante el día de hoy que queden claros dos conceptos, ¿no? El primer concepto es que cuando un paciente cuando tiene algo que está fuera de lo normal, está enfermo, hay que determinar la naturaleza de la enfermedad. ¿Cuál es el origen de la enfermedad? Y si la infección, bueno, y si la causa, una de ellas es la infección puede ser, como dice ahí, bacteriana, viral, micótica o parasitaria, ¿no? De todas ellas, la más común es la infección bacteriana, ¿no? Y la infección bacteriana, ¿no? Valga la redundancia, producida por bacterias, ¿no? Va a producir un sinnúmero de enfermedades que pueden provocar alteraciones locales, alteraciones regionales o alteraciones sistémicas, ¿no? Como una septicemia, ¿no? Y pueden llevar también, en algunos casos, a la muerte del paciente, ¿no? Eso no es raro, ni aún con una infección bucal o una infección odontógena. Entonces, la infección bacteriana, ¿no? Puede ser, según el tiempo de evolución y según la sintomatología, una infección aguda o una infección crónica. Doctor, yo he leído que la infección aguda es aquella que tiene menos de 20 días y la infección crónica es aquella que tiene más de 20 días. Mentira, eso no es cierto, ¿no? De repente alguien lo escribió en un libro, pero no hacía clínica. Lo que se acepta actualmente es que la infección aguda es aquella en la cual el paciente presenta algún tipo de sintomatología intensa, ¿no? El paciente siente dolor, tiene fiebre, malestar general, ¿no? El paciente tiene la infección, pero no tiene un dolor tan intenso, no tiene, de repente está pasa desapercibido, el paciente convive, aunque parezca mentira, convive con la bacteria, si no le pasa, no siente absolutamente nada, es una infección crónica, ¿no? Y la tiene todavía en el tiempo, ¿no? Entonces, la infección aguda es aquella que produce sintomatología.
Doctor, ¿y hay infecciones crónicas que causan síntomas de alergia? Sí, son infecciones crónicas reagudizadas, ¿no? Entendamos eso. Luego, otra característica de las infecciones bacterianas es que puede producir un efecto dañino exactamente en el sitio donde está la bacteria, solamente en ese sitio, solamente en el diente. Tengo un forúnculo, yo ya no, ya no estoy alejado, pero a algunos les apareció un forúnculo acá, es una infección, ¿no? Es una infección local, porque solamente hay en un sitio en particular. Bueno, hay una en toda una región de la cara, ya eso es regional, ¿no? O sea, cuando se extiende en la zona alrededor varios centímetros, ¿no? Eso se llama infección regional, o en zonas anatómicas adyacentes. Ya ustedes conocen las regiones anatómicas de la cara, regiones superficiales, perdón, regiones claras, superficiales y profundas, ¿no? Y cuando la infección ya está distribuida por todo el cuerpo, ¿no? Se le llama infección sistémica, conocida, en el caso de la infección bacteriana, conocida como septicemia, ¿no? Es decir, una sepsis general, hay una infección generalizada que va a llevar a la muerte del paciente, generalmente por un trastorno llamado trombosis. Entonces, una vez que sabemos que las infecciones bacterianas son agudas, son crónicas, que pueden distribuirse localmente, regionalmente o sistémicamente, tenemos que ver cuál es el germen causal, ¿no? ¿Cuál es el germen causal? Y el germen causal, ¿no? De acuerdo a un microbiólogo, de hace muchos, ya más de varios siglos atrás, el doctor Graham, ¿no? Desarrolló una técnica de tinción, ¿no? Es una técnica de tinción de las bacterias para saber el tipo de reacción que tenía. Entonces, el tipo de coloración, según esta tinción de Graham, produce una tinción diferente para algunas bacterias y una tinción diferente para otro grupo de bacterias. A uno de ellos, uno de los grandes grupos, le llamó bacterias gran positivas y a otro grupo le llamó gran negativas, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre una bacteria gran positiva y gran negativa, ¿no? La diferencia es simple. Todas las células de nuestro organismo tienen un límite, una cubierta externa que se llama membrana celular, pues es lo que lo protege, el citoplasma, ¿no? Lo que aísla, lo que individualiza la célula y que lo identifica como una parte independiente dentro del tejido, ¿no? Entonces, la célula está rodeada, está limitada por, o protegida, llamémoslo así, por una membrana celular. Entonces, las bacterias gram positivas tienen igualmente una membrana celular. En cambio, las bacterias gram-negativas tienen una membrana celular, pero además tienen una cubierta externa llamada pared celular, ¿no? Y eso los hace diferente, porque si tiene dos barreras, ¿no? A su alrededor, pues una infección que produzcan estas bacterias no le va a ser muy fácil al antibiótico llegar a ese sitio, porque va a tener que traspasar la pared celular y también la membrana celular, ¿no? Y eso lo veremos después, más adelante. El hecho es que existen, de acuerdo a la tinción de Gram, bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas, ¿no? Y en la boca existen muy pocas infecciones producidas por bacterias Gram negativas. La mayoría son producidas por bacterias Gram positivas. Bueno, y hasta ahí creo que está todo identificado. Pero hubo otro personaje importante en la historia de la microbiología, de la biología, de la medicina, una persona muy importante llamado Louis Pasteur, ¿no? Francés, que la habrán escuchado mucho. Él fue quien desarrolló o inventó la vacuna, desarrolló la vacuna contra la rabia, ¿no? Que recordaba también por desarrollar un método de destrucción bacteriana llamada la pasteurización, ¿no? Consiste básicamente en aumentar la temperatura, ¿cómo se llama?, al compuesto que queremos pasteurizar y luego rápidamente cambiarle la temperatura para producir la muerte de las bacterias sin destruir las propiedades del líquido o de la sustancia que vamos a pasteurizar. Caso de la leche, por ejemplo, la leche pasteurizada, que ya no existe como tal, ¿no? Ahora existe leche en polvo. Pero Pasteur fue famoso, fue importante, porque fue el primer investigador, ¿no?, en describir la existencia de los microorganismos, ¿no? Hasta Pasteur, estoy hablando de fines del siglo XIX, o sea, en 1800 y tantos finales, se creía, pues no se sabía de la existencia de los microorganismos. Se sabía, se utilizaba más bien desde la época de la Edad Media, ¿no?
un concepto de Galeno, que era la generación espontánea de las enfermedades, ¿no? ¿Por qué estás con fiebre? ¿Por qué estás con malestar general? Bueno, pues he adquirido, ¿no? He adquirido una enfermedad. ¿Y cómo la adquiriste? Bueno, no sé, pues es la generación espontánea, ¿no? Está dentro de mí, no lo sé, está de fuera. Así de absurdo era la medicina, ¿no? Entonces, lo que hizo Pasteur, utilizando un microscopio que fue invento de Leeuwenhoek, ¿no? Leeuwenhoek fue un vendedor de telas, de que tuvo un hobby, ¿no? Que fue pulir vidrios, ¿no? Y después de pulir de diferentes formas el vidrio, descubrió que dándole determinada forma podía ver cosas pequeñas cada vez más grandes, ¿no? Y inventó el microscopio. Y el invento de Leeuwenhoek se fue modificando, ¿no? Hasta llegar a la época de Pasteur, en donde Pasteur era un biólogo que trabajaba en la industria de la cerveza. Él se encargaba de verificar la fermentación adecuada de la cerveza y de los vinos, ¿no? Y en eso trabajaba él. Entonces, un día coge su microscopio y llega a identificar algunos elementos, ¿no? A lo que él llamó algunos... esos perritos de los vecinos no me deja concentrar. Lo que llamó unos seres animados con movimiento autónomo, así le llamó, ¿no? Seres animados con movimientos autónomos, ¿no? Que posteriormente le dieron el nombre de microorganismos. Y con Pasteur cambió por completo, fue un antes y un después de la medicina, porque recién se supo, o recién se comprobó, que existían seres vivos que eran inobservables al ojo humano, ¿no? Y esos microorganismos eran precisamente los que producían algunas de las enfermedades más comunes en esos tiempos, ¿no? Entonces, ahí es cuando aparece recién el concepto de infección, ¿no? El concepto de infección aparece como tal, como lo conocemos ahora, con Pasteur, ¿no? Lo que se llamó el siglo de la revolución quirúrgica, ¿no? Porque a partir de ahí ya los cirujanos comenzaron a lavarse las manos, a lavar los instrumentos, a esterilizar, lo que sé yo, porque antes ni siquiera se sabía que los microorganismos existían. O a decir microorganismos me refiero a las bacterias, a los virus, a los hongos, a los parásitos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, aparece también otro concepto, ¿no? Desarrollado por Pasteur. Pasteur descubrió, en todo caso, que habían bacterias, ¿no? Después de haber descubierto la bacteria, que le llamaban bacterias, que habían bacterias que podían vivir, que podían multiplicarse en medio de un ambiente con poco oxígeno o con oxígeno de baja tensión o sin oxígeno, ¿no? Y esas bacterias las denominó anaerobias, ¿no? Anaerobias y microaerófilas, ¿no? Entonces, a partir de Pasteur, se sabe también que existen bacterias aerobias, es decir, que viven en un ambiente con oxígeno, y bacterias que viven en un medio o en un ambiente con oxígeno de baja tensión, o sea, poco oxígeno, o incluso con ausencia de oxígeno, y eso se le llama bacterias anaerobias. Entonces, pueden ser las bacterias gram positivas, volvemos a gram, o pueden ser gram negativas. Y si son gram positivas, pueden ser aerobias o anaerobias, y si son gram negativas, también pueden ser aerobias o anaerobias. ¿Y por qué es importante llegar a este punto el día de hoy? Es importante porque de acuerdo al tipo de bacterias, si son gram positivas o gram negativas, si son aerobias, si son anaerobias, utilizaremos diferentes tipos de medicamentos para destruirlos. Y los medicamentos o los fármacos que sirven para destruir las bacterias se les llama antibióticos, ¿no? Entonces, los antibióticos nosotros los administramos no arbitrariamente, ¿no? No es que yo voy a la botica y le dame amoxicilina, ¿no? ¿No? Viene un visitador médico y dice, doctor, recete esto, por esto le voy a dar muestra médica. No es así, ¿no? Nosotros damos medicamentos, en este caso antibióticos, porque ahí estamos comprobando que hay una infección bacteriana que puede ser gram positivo, negativo, aerobio o anaerobio, ¿no? Por eso que ustedes habrán escuchado decir que las infecciones virales no se tratan con antibióticos, ¿no? Porque no existen, no se han inventado medicamentos para destruir los virus. En todo caso, habrán vacunas para que formen anticuerpos, pero eso, ese es otro tema, esos no son medicamentos, ¿no? Entonces, ya han comenzado a fabricar desde la época del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? ¿Cómo se llama? Fármacos antivirales, ¿no? Con un éxito
bastante, bastante relativo. No se encontró, no se ha inventado, todavía no se ha sintetizado, no se ha fabricado, cuál sea el término, algún medicamento que sea totalmente efectivo contra las infecciones virales, contra los virus, ¿no? Es más, están produciendo, dice, algunos ya, algunos medicamentos que pueden, son capaces de destruir el virus del COVID, ojalá, ¿no? Es decir, cuando estemos con COVID ya no vamos a tener que esperar que pase la enfermedad, no vamos, nos iremos a la botica con una receta médica, compraremos el fármaco y diremos, ya me curé del COVID, ¿no? Algo así, ¿no? Pero por el momento no hay, no hay, no hay, no hay, no, no hay eso, ¿no? Y es que nosotros estamos en una profesión, pero en una cultura médica occidental, ¿no? Así si se le llama, o hay otra que es oriental, ¿no? La de la China, la de la India, qué sé yo, ¿no? En donde nosotros usamos mucho los medicamentos antis, ¿no? Los antis, ¿no? ¿Qué son los antis? Los antibióticos, ¿no? Los antihistamínicos para el resfrío, los analgésicos contra el dolor, los antiinflamatorios, ¿no? Es decir, hacemos una medicina correctiva, ¿no? Es decir, tratamos de corregir aquello que está mal, ¿no? Y en lugar de apuntar, como dicen, a mantener la salud como los orientales, nosotros esperamos que las personas se enfermen para curarlas, ¿no? En cambio, en la medicina oriental lo que se busca es la plenitud de la vida de la persona en sentido espiritual, en sentido físico, en sentido psicológico, médico, qué sé yo, para que ese equilibrio le permita al propio organismo mantener ese equilibrio y evitar, en lo posible, que se produzcan algunas enfermedades, ¿no? Eso ha sido entonces, chicos, el día de hoy, ¿no? No quiero atosigarlo con muchas cosas, ¿no? Porque esto va a ser importante para que ustedes puedan, en principio, entender más fácilmente el curso de fisiología que recién lo van a llevar, estaba revisando la currícula, que puedan llevar con mayor claridad, este cuadro le va a servir bastante para que puedan estudiar con mayor claridad las patologías que van a aprender en el curso de patología, ¿no? Y posteriormente, ¿no? Cuando llevemos el curso de farmacología, para saber cómo vamos a tratar las enfermedades que pueden ser tratadas con medicamentos, ¿no? Porque ya he dicho, hay enfermedades que se pueden tratar con medicamentos, hay enfermedades que no se pueden tratar o no se pueden curar con medicamentos, ¿no? Se tienen que curar con cirugía, ¿no? O enfermedades que tienen que ser tratadas con las dos cosas, con medicinas, o sea, con medicamentos, con fármacos o con cirugía, ¿no? No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes, ¿no? La idea es conocernos también. No sé si pudieran abrir sus cámaras para irnos conociendo, si fueran tan amables. No, no vamos a pasar lista ni nada de esas cosas. El día de hoy no quieren hablar ustedes, no sé por qué. Me interesa mucho saber qué cosa piensan ustedes, cuánto saben ustedes, ¿no? De manera referencial, qué cosas han aprendido, porque de esa manera yo también voy a poder más adelante, ¿no? Llevar a cabo, desarrollar un curso que sea lo más clínico posible. Eso sí me va a encantar, ¿no? Es decir, la farmacología, si no es clínica, no es farmacología para mí, ¿no? Si el aprenderse de memoria un medicamento no tiene ningún sentido si es que no lo sabemos aplicar, ¿no? De nada sirve que me aprenda de memoria, pues, un conjunto de medicamentos, si no sé para qué sirven o cómo lo voy a utilizar o cómo funciona, ¿no? Sí, Verónica, si desean pueden hablar, no hay ningún problema. ¿Qué hacemos para que hablen estos muchachos? ¿Alguien que quiera hablar? ¿Alguien quiere decir algo? Profesor, buenas noches. Muy interesante todo lo que... Sí. Bastante, creo. Pasó Todo una cosa. lo que nos ha explicado. Quisiera hacer solamente una pregunta. ¿Qué nos puede mencionar acerca de lo que es farmacodinamia y farmacocinética con respecto a todo lo que es farmacología, ¿no? De manera general, quisiera saber un poco más de ese tema. Ya, como concepto básico, la farmacocinética se refiere al estudio de la absorción, ¿no? O sea, la ingesta, la absorción, la administración, la ingestión del medicamento y el curso que sigue el medicamento hasta llegar al torrente sanguíneo.
En cambio, el efecto que cumple el medicamento dentro de la célula, cuando el medicamento ya está dentro de la célula, eso se llama farmacodinámica, ¿no? Es decir, todo aquello que transcurre, ¿no?, desde que tomamos un medicamento o nos inyectan un medicamento hasta que el medicamento ingresa al torrente sanguíneo, eso se llama farmacocinética, ¿no? Es decir, el medicamento se encuentra disponible, se encuentra listo para ser utilizado. Y la farmacodinamia, con la farmacodinamia que se refiere al uso, al ingreso de ese medicamento para producir un efecto dentro de la célula, ¿no? Ahora, una vez que el medicamento cumple una función dentro de la célula, es eliminada al medio extracelular, al torrente sanguíneo, y seguimos hablando de farmacocinética, es decir, del metabolismo y la eliminación de ese medicamento, ¿no? Cuando hablamos de metabolismo, no me refiero al metabolismo del medicamento dentro de la célula, me refiero a que el medicamento pasa por el hígado, ¿no?, y que es el laboratorio del organismo, y a ese nivel el hígado lo que hace es procesar esa molécula de esa sustancia química llamada fármaco o medicamento y la desintegra, ¿no? Al desintegrarla, la mayoría de medicamentos deja de tener un efecto medicamentoso, ¿no?, y es eliminado a través de la orina bajo la forma de un metabolito, ¿no? Esa es básicamente la diferencia, un concepto general, bien general, ¿no?, porque otra cosa más, un concepto bien genérico respecto a farmacocinética y con respecto a farmacodinámica. ¿Alguna otra pregunta? O no sé, ¿qué expectativas tienen ustedes? ¿Qué cosa quieren aprender de farmacología? A mí me interesa bastante porque yo cuando era estudiante y estaba en el año que ustedes estaban, yo me volví a loco, como la mayoría de mi promoción, en querer hacer una receta, decía, ¿no? Tengo que practicar la mala letra para escribir como los médicos, decía, ¿no? Porque si escribo bonito, se van a dar cuenta de que yo soy muy joven, que yo no soy, yo no soy un profesional, ¿no? Pero, ¿cómo es que sienten ustedes la farmacología, ¿no? Más allá de, o además del conocimiento que van a adquirir, ¿qué cosa esperan ustedes del curso de farmacología? No sé si Alberto, que ha hablado también, o lo ha preguntado, o cualquiera de ustedes. Yo les pedía que hable antes de terminar, porque vamos a terminar, nos quedan 5 minutos. O que me sugiera algún tema, de repente. A ver, si no quieren hablar, en el chat escriban qué tema le gustaría, de qué tema le gustaría conversar la otra semana. Todo esto es la estructura básica para que puedan entender después cómo vamos a aplicar los medicamentos. Escriban en el chat, no se preocupen, escriban en el chat ahorita. A ver, chaten, pongan qué cosa esperan de la anestesia, perfecto. ¿Anestesia local o anestesia general local será? ¿Ya? Pongan, escriban ahí, chicos. ¿Qué cosa les gustaría aprender? ¿Cuál es su expectativa? Yo tenía la expectativa, decía, yo quiero anestesiar, igual que la doctora, igual que la alumna. Yo quiero inyectar, yo quiero poner anestesia, ¿no? Pros y contras de los corticoides, claro, los corticoides son medicamentos que son muy útiles, son los mejores antiinflamatorios que tenemos. No se olviden, todo aquello que no es natural produce efectos secundarios. El mejor medicamento va a producir efectos secundarios. Aprendes más sobre las medicinas y su manera de actuar en el organismo. Claro, es excelente, Mario, es todo en general, ¿no? Sinergismo de fármacos, claro, hay fármacos que se juntan, ¿no?, o que sumados ayudan. Se suman, ¿no? Hay un efecto sumativo, se llama sinergismo de adición, hay otros que se multiplican sus efectos, ¿no?, y hay otros que se antagonizan, que compiten, digamos, y que no se absorben los dos, sino se absorbe solamente uno, compiten, ¿no? Y eso hace que el medicamento no produzca el efecto que nosotros queremos, que nosotros deseamos, ¿no? Bueno, sí, la forma como actúa el cuerpo en relación a los medicamentos y su vía de aplicación, sí, claro, hay vías de aplicación, la vía de administración, ¿no? Por vía oral, por vía parenteral será, ¿no? Parenteral puede ser intramuscular, subcutánea, intradérmica, endovenosa, ¿no? Puede ser por inhalación también, ¿no? Hay diferentes mecanismos, excelente. ¿Qué otra sugerencia más? Bueno, yo creo que con eso tenemos, saber qué tipo de tratamiento fármacos se debe realizar para personas con diabetes o ya, claro. Claro, no, hay enfermedades, ojo, hay enfermedades, chicos, que nosotros como odontólogos las tenemos que conocer, ¿no? ¿Para qué? Para comprender cuál es el efecto que producen o el daño que producen o las modificaciones que producen
en la boca, por ejemplo, ¿no? El aparato del sistema estomatognático, como se le conoce, ¿no? Pero no necesariamente nosotros vamos a tratar esas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, una es la diabetes, ¿no? Tenemos que conocer, porque la diabetes es una enfermedad que muchas personas tienen en el Perú y muchas unos pacientes tienen diabetes con repercusiones bucales y vienen a la consulta, ¿no? Claro, nosotros no tratamos la diabetes, pero tenemos que conocerla, ¿no? Perfecto, me parece muy, muy interesante sus comentarios. Entonces, no sé, Marjorie, ¿alguna cosa más? Si pudiera prender el micrófono para decirme alguna cosa más. Farmacología aplicada en niños, sí, perfecto, es la administración de medicamentos según la tabla de dosis peso, como los niños y en general todos los medicamentos se administran de acuerdo al peso, ¿no? Cada medicamento tiene su dosis específica, ¿no? Y como ya hemos dicho, todos los medicamentos son susceptibles de producir efectos secundarios. Uno de ellos, como mencionó alguno de ustedes, producen la llamada alergia, es decir, un exceso en la respuesta inmunológica, un aumento en la respuesta inmune, ¿no? Entonces ahí nos vamos a quedar con esas ideas, lo vamos a plasmar la próxima semana, intervenciones medicamentosas, uso de anestesia en paciente y con ustedes, pongan, escriban ahí, ¿no? Yo estoy como internet, en Facebook, ¿no? Aparecen esos cursos de vendedores, ¿no? Una vez entrado, un par de veces entrado porque me interesa, ¿no? Y un odontólogo, un comportamiento también tiene que entrar en otros temas, ¿no? Porque nosotros en el consultorio tampoco somos, pues, asépticos, ¿no? También vendemos algo, vendemos nuestros servicios, vendemos nuestros tratamientos, es un producto, ¿no? Entonces, entré, pues, a unos cursos de vendedores y ese es su estilo, ¿no? Dice, a ver, ya, apunte, oye, escribe de una vez, ponga en este momento en el chat, ¿no? Y la gente se emociona y comienza a llenar, ¿no? Es interesante, ese es una... Es un mecanismo interesante para poder conocer un poco más, ¿no? A veces, como se dice, frente a la cámara, algo todavía tenemos al principio, pero escribirlo más sencillo, ¿no? Y sobre todo que en este caso va a permitir que nos podamos conocer un poco más. Entonces, lo dejamos ahí, chicos, Marjorie, gracias por tu intermedio, a todos nuestros compañeros, ¿no? Hemos entrado, ¿cuántos hemos visto? 46 personas conmigo, sin mí son 45, me parece un número muy interesante. Ya que esto es voluntario, ¿no? Esto es importante, ¿no? Lo voluntario es muy valioso, ¿no? Al final todos van a aprender, al final todos van a utilizar esto, pero es el interés, el entusiasmo es algo muy, pero muy importante. No se olviden que ustedes están empezando en este año la carrera con los cursos de la especialidad, los cursos de la profesión. Entonces hay que hacerlo con entusiasmo, hay que hacerlo con esa alegría que ustedes tienen y que es contagiante y debe contagiar, pues, al profesor para ir haciendo cosas diferentes para todos ustedes. Entonces, que tengan un bonito fin de semana, a pesar de que recién es martes. Y así, dice, ¿qué libro recomienda para más farmacología? Yo le recomiendo todos los libros. O sea, la idea, igual le digo a los chicos de cirugía, ¿no? La idea es que puedan utilizar ustedes, después de hacer las clases, puedan coger cualquier libro y lo puedan interpretar, lo puedan leer, ¿no? O sea, ya un consejo de amigos, ¿no? Hermano mayor, si se quiere, es que ya a partir de este año, salvo que el profesor le recomiende específicamente, ya la información actualizada ya no está en los libros, la información actualizada está en los artículos, están pues en la web, ¿no? Entonces, interésense muchísimo por eso, porque ahí está la información actualizada. En los libros ya no está la información actualizada. En los libros están las cosas antiguas. Imagínense, yo estoy escribiendo, acabo de publicar un libro sobre diagnóstico de enfermedades faciales, ¿no? Y he hecho una recopilación de los últimos 35 años de vida profesional, un montón de casos clínicos. Me he demorado un par de años en escribirlo, ¿no? Mientras lo he escrito, he demorado de repente un año más en publicarlo, ¿no? Pero lo normal es que se demoren, hay un promedio de 5 a 7 años hasta que un libro escrito se publica. Entonces, cuando se publica ya está desfasado, ¿no? Y en farmacología han aparecido una serie de medicamentos distintos y enfermedades nuevas, ¿no? Que es preciso de todas maneras revisar, ¿no? Hay cosas básicas que sí la va a encontrar en cualquier libro, pero la recomendación en general es que en farmacología ustedes sean capaces de coger cualquier libro y lo entiendan. Eso es lo importante. O sea, no existe un libro, por ejemplo, de enfermedades, en donde puedan encontrar todas las enfermedades. Yo tengo una colección de 5 tomos de este tamaño que parece una Biblia, ¿no? Un libro de medicina, de enfermedades de la boca de Greenspan, un argentino, ¿no? Y hasta ahora no puedo leer ni un solo libro, ¿no? Porque es imposible. Cuando yo termino de leer uno de los libros, ya la patología cambió. Es más, hay enfermedades que ni siquiera existen, ya han cambiado, ¿no?
Y entonces con ese concepto, ¿no? Con ese concepto, traten en lo posible de tener como referencia algún libro, pero no existe a partir de la fecha un libro que puedan decir este es el libro, no existe eso en realidad. Más bien tengan la idea de que con lo que ustedes aprendan puedan ser capaces de revisar cualquier libro. Eso es importante. Ustedes tienen una ventaja, ¿no? Sobre quienes hemos estudiado que ustedes. La ventaja es que ustedes tienen al internet, ¿no? La única diferencia es que tienen que saber discernir cuál es lo valioso y cuál es lo que no es valioso, ¿no? Ya durante el curso ya van a ver que les abrimos una aula virtual donde hay una serie de información ya cernida, pero que tampoco es la Biblia, simplemente una referencia para que puedan ser capaces de leer cualquier literatura, ¿ya? Listo, chicos, nos vemos entonces la próxima semana. No hay nada que agradecer, Marín, con mucho cariño y me encanta. La próxima tienen que hablar. ¿Ya? Nos vemos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídese. Lo grabamos y lo pongo más tarde o en la noche y le paso el enlace.